Okay, tonight we're going to talk about restoration in relationships. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre la restauración en las relaciones. So the first thing we need to talk about is offense. Lo primero que tenemos que hablar es sobre las ofensas. The Bible tells us that in the end of days, at the end of time, la Biblia nos dice que en el final de los tiempos, en el final de los días, that many will be offended. Que muchos van a ser ofendidos, van a estar ofendidos. And it says the love of many will grow cold. Y dice que el amor de muchos se enfriará. God does not want us to walk around holding on to offense. Dios no quiere que caminemos aferrándonos a las ofensas. Offense traps us. Las ofensas nos atrapan. El estar it ofendidos keeps nos atrapa. Us from moving forward in what God has for us. Nos retiene de poder seguir caminando para lo que Dios tiene para nosotros. So have you ever heard the story of how they capture monkeys? ¿Alguna vez han escuchado la historia sobre cómo es que capturan a los monos? I'm gonna tell you. Les voy a contar. So, monkeys are really smart, right? Los monos son muy inteligentes, ¿verdad? So, what they do is they make a cage. Lo que hacen es una jaula. Where the bars are big enough for the monkey to get his hand through with his hand open. Como que las barras sean lo suficientemente grandes como para que el mono pueda atravesar su mano manteniendo su palma de costado. And they put something in the cage that the monkey wants. Y ponen algo dentro de la jaula que el mono quiere. It's called the bait stick or the trap stick. Se llama la trampa o el señuelo. It could be something to eat or something shiny. Puede ser something algo the para monkey comer, really wants. O algo brillante, algo que realmente le atraiga al mono. And so he reaches his hand through there and he grabs hold of it. Así que él puede meter su mano de forma diagonal y agarra lo que hay adentro. And once he grabs it, he can't get his fist through the bars because his fist clenched is too big. Pero una vez que está sujetando el objeto que hay adentro, ya no puede sacar su mano, porque al estar su mano en un puño ya no pasa por el medio de las barras. And so the hunter comes out of the forest or the jungle. Así que entonces en ese momento el cazador sale de la selva o del bosque. Walks right up to the trap where the monkey is. Va hasta de la trampa donde está el mono. He refuses to let go. Y el mono no suelta lo que está agarrando. And he's jumping around and screaming and. Y salta y grita. And the hunter just goes. Smack. Y, hits him on the head. Simplemente va pac, 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 en la cabeza. Tenía que ser más fuerte su golpe. No está pudiendo. Hits him on the head and kills him. Le da uno en la cabeza y lo mata. And monkey brains for dinner, right? Y sesos de mono para la cena, ¿verdad? But here's the unique thing. Pero aquí está lo único. The same word in the Greek. La misma palabra en el griego. For bait stick. Para señuelo. Or trap. O trampa. Is the word offense. Es la palabra ofensa. And this is the image that we have when we get offended. Y esta es la imagen que tenemos cuando nosotros nos ofendemos. When we hold on to offense. Cuando nos aferramos a la ofensa. And refuse to let go. Y nos rehusamos a soltarla. We're open to the enemy. Estamos abiertos a que el enemigo nos pueda atacar. And all we have to do, the only thing we have to do, y todo is lo let que go tenemos of the que offense. Hacer, lo único que tenemos que hacer es soltar la ofensa. So, tonight I'm going to be dealing with some areas of our life where maybe we've been offended or someone's done us wrong. Esta noche vamos a hablar de algunas áreas en nuestras vidas en las que podemos haber sido ofendidos, nos han ofendido o alguien nos ha hecho daño o ha hecho algo negativo contra nosotros. And how we can let go of offense. ¿Y cómo podemos soltar esas ofensas? If you stay offended, porque si te quedas ofendido, you're not going to have healthy relationships. No vas a tener relaciones saludables. And the enemy is going to be open game for you. Y vas a ser un blanco fácil para el enemigo. So Romans chapter 12, I believe, is one of the most important chapters in the Bible. Romanos 12 yo creo que es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. So I'm going to give you some homework tonight. Así que les voy a dar tarea esta noche. And Pastor Jonathan's going to be checking up on you. Y el Pastor Jonathan les va a tomar, va a ver si han hecho su tarea o no. But read Romans chapter 12. Pero lean Romanos capítulo 12. If you want to know what a real Christian looks like, si quieren saber cómo debe ser un verdadero cristiano, Romans chapter 12 is the description of a real Christian. Romanos 12 es la descripción del verdadero cristiano. And one of the verses, Romans 12:18, y uno de los says versículos, this. Romanos 12:18 dice esto. If it is possible, as much or as far as it depends on you, live at peace with everyone. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. We're called to live in peace with people. Hemos sido llamados a vivir en paz con las personas. Now I know in your relationships there are going to be times when people present an offense to you. Yo sé que en nuestras relaciones van a haber momentos cuando las personas
nos ofenden, hacen algo para ofendernos. And this verse is very clear, as much as depends on you. Y este versículo es muy claro, en cuanto a ti dependa. See, you can only control you. Tú solamente te puedes controlar a ti mismo. You're not responsible for how the other person responds. No eres responsable por cómo responde la otra persona. As Christians, we're supposed to forgive the way that Christ forgave us. Pero como cristianos debemos perdonar de la misma manera en que Dios nos perdonó a nosotros. But only as it depends on you. Pero solo en lo que depende de ti. See, many times there are relationships that are broken or go separate directions. Muchas veces hay relaciones que se rompen y van en direcciones contrarias. Because the other person refuses to receive forgiveness. Porque la otra persona se rehúsa a aceptar el perdón. So, tonight I want to talk about that it's okay to have different relations in your life at different times in different reasons. Hoy día voy a hablar que está bien tener diferentes tipos de relaciones en tu vida en diferentes momentos por diferentes motivos. I think very few people are called to be in relationship for their entire lives. Creo que pocas personas han sido llamadas a estar en relaciones por toda su vida. And as Christians, sometimes we try and try and try to restore and restore a relationship. Y como cristianos muchas veces intentamos restaurar una y otra vez la relación. But if the other person's not willing, sometimes it's better to just move on. Pero si la otra persona no está dispuesta, a veces simplemente es mejor seguir adelante. And that's a hard thing to say. Y eso es algo difícil de decir. But God always has new relationships for you to walk into. Pero Dios siempre tiene nuevas relaciones para que tú puedas entrar y ser parte de ellas. So, así que, tonight I want to talk about how we can kind of speed up restoration. Esta noche voy a hablar de cómo podemos acelerar el proceso de restauración. I know everybody in this room has a story of having been hurt at some time in your life. Yo sé que todas las personas que estamos en este cuarto tenemos una historia de que en algún momento de nuestra vida nos han lastimado. Or struggling in a relationship. O hemos luchado en alguna relación. Maybe it's a marriage, tal vez a friendship, un matrimonio, una amistad, a business relationship, una relación de negocios. All types of relationships have all types of issues. Todo tipo de relaciones tienen todo tipo de situaciones. But one thing we need to remember, pero una cosa que tenemos que recordar, is that God has called us to a life of good relationships. Que Dios nos ha llamado una vida de buenas relaciones. Healthy relationships. Relaciones saludables. As much as depends on you. En cuanto a ti, dependa. So, the first thing I want to talk about is gratitude. Lo primero de lo que quiero hablar es la gratitud. How does gratitude help with restoration? ¿Cómo nos ayuda la gratitud con la restauración? Do you remember the story about the 10 lepers? ¿Se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? I'll fill you in. Back in Jesus' day, les voy a contar un poquito. En el tiempo de Jesús, there were 10 lepers that came to him and they wanted Jesus to heal him. Habían 10 leprosos que vinieron donde Jesús y querían que Jesús los sane. And Jesus told them, he said, go your way, show yourself to the priest, you've been clean or cleansed or healed. Entonces Jesús les dijo, sigan su camino, vayan donde está el sacerdote y van a ser sanados. But one of the lepers came back to him. Pero uno de los leprosos volvió donde Jesús. And he thanked him. Y le dio gracias. And he showed gratitude. Y le mostró gratitud. And Jesus said this to him. He said, y Jesús le dijo esto a él. Were not all 10 cleansed? Le dijo Jesús, ¿no fueron los 10 limpiados? Where are the other 9? ¿Dónde están los otros 9? Has no one returned to give praise to God except this one foreigner? Ningún otro vino a alabar a Dios excepto este forastero. Then he said to him, y le dijo a él, rise and go. Levántate y ve. Your faith has made you well. Tu fe te ha hecho estar bien. So the word that he used about the 10 lepers being cleansed or healed, la palabra que él usó para referirse a que los 10 leprosos fueron limpiados o fueron sanados, is a different word than he used when this one came back thankful. Es una palabra diferente a la que usó cuando este leproso vino agradecido. The first word just simply means healed. La primera palabra simplemente significa sanados. The second word for the thankful one, la segunda palabra que usó para el leproso que fue agradecido, means restored. Significa restaurado. It's the word sozo in Greek. La palabra en griego es sozo. And this word literally means restored in every area of your life. Y esa palabra literalmente significa restaurado en todas las áreas de tu vida. So I want you to imagine for a second, 10 lepers. Quiero que se imaginen por un momento, 10 leprosos. They've been kicked out of their community. Los han botado de su comunidad. No doubt their families have been lost. Sin duda han perdido sus familias. Their fortunes have been lost. Han perdido sus fortunas. They have nothing. No tienen nada. They come to Jesus. Vienen a Jesús. They get healed.
son sanados, but one comes back, pero uno vuelve. And he says something different to the one that was grateful. Y Jesús le dice algo diferente al que fue agradecido. He says, because of your gratitude, le dice, debido a tu gratitud, you've been restored. Has sido restaurado. And that word means restored in every area. Y esa palabra significa restaurado en todas las áreas de su vida. One way to speed up restoration in your life. Una forma de acelerar el proceso de restauración en tu vida is to learn how to be grateful. Es aprender a ser agradecido. It's hard to be grateful. Es difícil ser agradecido when you're struggling. Cuando estás luchando. When you're hurting. Cuando te duele. When there's not enough money. Cuando no hay suficiente dinero. When there's a lot of things to complain about. Cuando hay muchas cosas de las que nos podríamos quejar. And we don't thank God for the tragedies or the hurts in our life. No le damos gracias a Dios por las tragedias o por el dolor en la vida. Remember, God's not the author of steal, kill, and destroy. Recuérdense que Dios no es el autor de robar, matar y destruir. That's the enemy, the devil. Ese es el enemigo, ese es el diablo. Jesus said, I've come that you have life and have it abundantly. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. But there's something about gratitude. Pero hay algo al respecto de la gratitud. Being thankful. El ser agradecidos. That speeds up your restoration. Que acelera nuestra restauración. And brings you closer to wholeness. Y nos lleva a estar más cerca del estar completos. So work on your gratitude. Así que trabajemos en ser agradecidos. Sometimes if the only thing you can be thankful for, hay veces que lo único de lo que puedes estar agradecido, is just the fact that you're saved and going to heaven, es el hecho que vas, eres salvo y te vas al cielo. That's a pretty good thing to be thankful for. Es algo muy bueno de que ser estar agradecido. But start there. Empiecen ahí. And just rejoice in the middle of hard times. Y regocíjense en el medio de los momentos difíciles. That thanksgiving, that gratitude, esa acción de gracias, el estar agradecidos, can pull you through any situation. Te puede ayudar a atravesar por medio de cualquier situación en la vida. Keep you from becoming cynical. Y mantenerte lejos de volverte una persona cínica. Keep you from holding on to offense. Mantenerte lejos de estar aferrado a las ofensas. Secondly, I want to talk about your prayer life and your thought life. En segundo lugar, quiero hablar de la vida de oración y la vida de nuestros pensamientos. I'm going to read Philippians chapter 4, verses 6 through 8. Voy a leer Filipenses 4, versículos 6 al 8. It says this, do not be anxious for anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Let's look at a couple things in this verse. Vamos a ver un par de cosas en este versículo. How many of y'all have a tendency to get anxious? ¿Cuántos tenemos la tendencia a ponernos ansiosos? Raise your hand. Levanta la mano. Okay, if you didn't raise your hand, I think you might be not telling the truth. Si no levantas la mano, creo que puedes estar mintiendo. We all have a tendency to get anxious and worried about things. Todos tenemos la tendencia a preocuparnos, a ponernos ansiosos sobre las cosas. Especially where other relationships are concerned. Especialmente cuando se trata de otras relaciones. Relationships are the biggest cause for anxiety in our lives. Las relaciones normalmente son la mayor causa de ansiedad en nuestras vidas. But this verse tells us to be anxious about nothing. Pero este versículo nos dice que no tengamos ansiedad por nada. And then it gives us the clue as to how to give our anxiety to God. Y luego nos da la pista de cómo darle nuestra ansiedad a Dios. See, Jesus took your fear and your worry and your anxiety on the cross. Jesús se llevó nuestro miedo, nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones en la cruz. Just as much as he took your sin, al igual que se llevó nuestro pecado, he wants to take your anxiety. También se quiere llevar nuestra ansiedad. He wants to take your worry. Quiere llevarse nuestras preocupaciones. So it says in every situation, by prayer, dice en toda situación por oración, with thanksgiving, con acción de gracias. So one of the ways to speed up your restoration, one of the ways to get rid of your anxiety, una de las formas de acelerar la restauración, de librarnos de la ansiedad, is to pray and give it to God. Es orar y entregárselo a Dios. And I would suggest this. Y quiero sugerir esto. Spend enough time in prayer. Pasa suficiente tiempo en oración. Talking to God. Hablando con Dios. Being real with Him. Siendo real con Él, siendo honesto con Él. Until you become thankful. Hasta que puedas estar agradecido. What does that look like? ¿Cómo es eso? Well, it looks like this.
Father, es así. Padre, I'm coming to you. Vengo a ti. Because this stinks. Porque esto está un desastre. This person has hurt me. Esa persona me lastimó. I hate them. Los odio. I want to hurt them. Quiero lastimarlos. But I know I cannot be doing that. Pero sé que no debo hacer eso. And being a good Christian. Y ser un buen cristiano. See, you can be real with God. ¿Ves? Puedes ser honesto con Dios. You remember King David? ¿Se acuerdan del rey David? In the Psalms? En los Salmos? There was times when he said things había like, veces cuando él decía cosas como, Lord, kill him and let me watch. Dios, matalos y dejarme que yo pueda ver mientras los matas. Has anyone ever thought that? ¿Alguna vez han pensado eso? No, don't raise your hand. No levante la mano. I actually have. Yo sí he pensado esas cosas. You want revenge. You queremos want venganza. To prove that you're right. Probar que tenemos la razón. And many times, y muchas veces, we have to give that to God. Tenemos que entregarle eso a Dios. God can hear you. Dios te escucha. When you're real with him. Cuando eres honesto con él. But once you begin to offload all those cares and worries and anxieties. Pero una vez que empiezas a descargar todas esas preocupaciones y todas esas ansiedades. There'll come a new thanksgiving in your heart. Va a haber una nueva gratitud en tu corazón. And then it says this. This is awesome. Luego dice esto, esto es increíble. And the peace of God which transcends all understanding. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Will come into your heart. Vendrá a tu corazón. Peace that transcends understanding. Paz que sobrepasa el entendimiento. Means that you don't understand. Significa que no entiendes. How it's going to be fixed. Cómo se va a arreglar. When it's going to be fixed. Cuándo se va a arreglar. But you have peace. Pero tienes paz. See, we forfeit peace that passes understanding. Nosotros ponemos la paz que sobrepasa entendimiento. When we try to understand everything. Cuando ponemos a un lado la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando intentamos entender todo. It's okay to not have to understand everything está or explain bien everything. Cuando no podemos entender todo, no logramos explicar todo. And then it goes on to say, well, watch what you're thinking about. Y luego pasa y dice, ten cuidado sobre lo que estás pensando. Are you thinking things that are true and noble? Estás pensando en cosas verdaderas, en cosas nobles. Pure and lovely. Puras y dignas de, perdón. Puras y amables. Sí. Yes, like I know what you're talking about. Watch your thought life. Guarda sus pensamientos. Think the best of other people. Piensa lo mejor de otras personas. Think about other people you the way you would want them to think about you. Piensen de otros como les gustaría que ellos piensen de ustedes. This will begin to speed up restoration. Y esto va a ayudar a acelerar el proceso de restauración. I want to share my testimony with you. Quiero compartir con ustedes mi testimonio. Because I have a story of a broken relationship. Yo tengo una historia de una relación rota. I was the kind of kid that always wanted to be married. Y era el tipo de niño que siempre soñaba con casarse. Like from age 5, all I ever wanted to do was have a wife and a family. Desde que tenía 5 años, todo lo que quería es tener una esposa y una familia. So every girl I ever met was the one. Así que cada chica que conocía era la indicada. And when I got to college, my roommates would tease me. Y cuando llegué a la universidad, mis compañeros de cuarto se me hacían la burla. I would be dating this girl. Porque yo estaba saliendo con una chica. And they're like, oh, is she the one? Y me decían, es ella, es la indicada. And then 2 weeks later, there would be another one. Y después 2 semanas después había otra que era la indicada. I always wanted to be married so bad. Pero yo siempre tenía ganas de casarme. And finally, for those of you who weren't here and heard about my college years, para los que no estuvieron aquí y escucharon sobre mis años en la universidad, I completely ran away from God at college. En la universidad yo me alejé por completo de Dios. For 5 years. Por 5 años. But I came back and God was very merciful to me. Pero volví y Dios fue lleno de misericordia hacia mí. And when I graduated from college, I went to a Bible school in Sweden. Y cuando me gradué de la universidad fue un instituto bíblico en Suecia. And I met a girl there. Y conocí una chica ahí. And she was the one. Y ella era la indicada. And so she was an American, I was an American. Ella era de Estados Unidos y también era de Estados Unidos. We were together in school, estábamos at Bible school. Juntos en el instituto bíblico. And we moved back to the States after we graduated. Y después de graduarnos volvimos a los Estados Unidos. And in 1992. Y en 1992. Yes, I'm old. Sí, soy viejo. We got married. Nos casamos. And my dreams had come true. Y mis sueños hizo realidad. And it was shortly after that. Y poco tiempo después de eso. We found out we were pregnant. Nos enteramos de que ella estaba embarazada. And it was a little girl. Y era una niña. And so we were serving God. Así que estábamos sirviendo a Dios. We were happy to be married. Estábamos felizmente casados. We're excited about a new baby. Emocionados por una niña que venía en camino. And we were working for a big ministry at the time. Y estábamos trabajando para un ministerio grande en ese entonces. And we were at a conference that this ministry puts on. Y estábamos en una conferencia que hace este ministerio. And we were driving to the hotel. Y estábamos volviendo manejando al hotel. My boss was driving a big van. Mi jefe estaba manejando. I was in the front seat. Yo estaba adelante.
His wife was in the back seat. Su esposa estaba atrás. My wife was in the back seat. Mi esposa estaba atrás. Both of the women were pregnant, expecting. Ambas mujeres estaban embarazadas. And we were hit head on by a drunk driver. Y nos chocó un conductor borracho de frente. So hard that the van actually flipped up in the air and went upside down. Tan fuerte que el auto en el que estábamos era como un pequeño minibús. Se dio la vuelta en el cielo y cayó de cabeza. And my boss's wife was thrown out of the van. Y la esposa de mi jefe salió volando del auto. My boss and I were both crumpled up in the front of the van. Mi jefe y yo, los dos quedamos acurrucados adelante en el minibús. And we were skidding upside down. Y estábamos de cabeza. And when we finally came to a stop. Y cuando paramos porque estaba el auto resbalando. We kicked out the windshield. Pateamos el retrovisor, el vidrio. And we ran back to his wife, who was in the middle of the road. Y corrimos a rescatar a su esposa que estaba tirada en el medio del camino. But my wife was nowhere to be found. Pero no podíamos encontrar a mi esposa. And when we came back to the van, we realized she was crushed underneath the van. Y cuando volvimos al minibús, encontramos que ella estaba aplastada debajo del minibús. So in one moment, así que en un momento, every dream I ever had, todos los sueños que yo alguna vez tuve, was destroyed. Fueron destruidos. The relationship that I wanted all my life, la relación por la que yo soñé toda mi vida, the dream that I had to be a husband and a father, el sueño que yo tenía de ser un padre, de ser esposo, was completely destroyed. Fue completamente destruido. And it was at that moment, y fue en ese momento, that I had a decision to make. Que tuve que tomar una decisión. I was sitting in the back of the police car. Estaba en la parte de atrás del auto policía. And I saw the gurney, the bed where my wife had been placed on. Y vi la camilla donde la habían puesto a mi esposa. And they put her in a body bag. Y la pusieron en una de esas bolsas para las personas muertas. And they took her away. Y se la llevaron. And then I looked over and I saw the man that hit us. Y miré y vi al hombre que nos golpeó. He was in the back of the ambulance. Estaba en la parte de atrás de la ambulancia. And he was scratched up a little, but he was okay. Y estaba un poquito rasgado, pero estaba bien. And it was right there that I realized I have to forgive. Y fue en ese momento que me di cuenta y dije, tengo que perdonarlo. And I spoke it out loud. Y lo dije en voz alta. I said, I forgive you in the name of Jesus. Le dije, te perdono en el nombre de Jesús. He couldn't hear me. Él no me podía escuchar. I was in the back of the police car. Yo estaba en la parte de atrás del auto policía. But I wasn't forgiving him for him. Pero yo no lo estaba perdonando a él por ser él. I was forgiving him for me. Yo lo perdonaba a él por mí. See, unforgiveness, porque la falta de perdón, is the poison that we drink, es el veneno que tomamos, thinking it will kill someone else, pensando que va a matar a otra persona. And the unforgiveness is one of the worst things to have in a relationship. Y la falta de perdón es una de las peores cosas que podemos tener en una relación. So I want to challenge you tonight. Quiero desafiarlos en esta noche. If there's any area of your heart that is holding on to unforgiveness, si hay cualquier parte de tu corazón que se está aferrando a la falta de perdón, any offense that you're holding on to, cualquier ofensa de la que te estés aferrando, it's time to let it go. Es momento de soltarla. Amen. Amen. Now, ahora, the Lord has restored me. El Señor me ha restaurado. 2.5 years later, 2 años y medio después, I met my wife Sarah. Conocí a mi esposa Sara. We've been married almost 21 years. Llevamos casi 21 años de casados. We have 2 beautiful daughters. Tengo 2 hermosas hijas. And a neutered dog. Y un perrito. I live with 3 women and a neutered dog. Vivo con 3 mujeres y un perrito. So I like to get around the guys every now and así then. Así que de vez en cuando me gusta estar con varones. But here's the point. Pero aquí está el punto. You're never too far gone. Nunca te has ido demasiado lejos. For God to restore your life. Para que Dios pueda restaurar tu vida. For Him to restore your relationship. Para que Él pueda restaurar tus relaciones. The other thing that happened in that night at the accident. Otra cosa que pasó esa noche en el accidente. Was the Lord just dropped this thought into my heart. Es que el Señor puso este pensamiento en mi corazón. And I remember thinking it very clearly. Y recuerdo pensarlo muy claramente. I want to spend the rest of my life. Quiero pasar el resto de mi vida. Seeing how much I can give away. Viendo cuánto puedo dar. There was a generosity that came in my heart. Llegó una generosidad a mi vida, a mi corazón. At the moment when everything had been taken away from me. En el momento en el que todo se me fue quitado. When life seemed like it was over. Cuando parecía que la vida se hubiera acabado. God was talking to me about being generous. Dios me estaba hablando sobre ser generoso. About living my life. Sobre vivir mi vida. To serve others. Para servir a otros. And that's a key where your relationships are concerned. Y esa es una algo clave en cuanto se trata de las relaciones. Jesus said, I didn't come to be served. Jesús dijo, yo no vine para ser servido. I came to serve. Vine a servir.
And there's nothing better than a husband and wife serving each other. Y no hay nada mejor que un esposo y una esposa que se sirvan mutuamente. Friends serving one Amigos another. Que se sirvan unos a otros. A pastor serving his church. Un pastor sirviendo su iglesia. The more we serve, mientras más servimos, the greater we become. Mayores nos volvemos. It's completely opposite in the world. Es al revés en el mundo. The greater we become, mientras más altos nos volvemos, the more people serve us. Más la gente nos tiene que servir. But not in the kingdom of Pero God. No en el reino de Dios. And so I want to encourage you to live a life of generosity. Que vivamos una vida de generosidad. One of the things that generosity does, una de las cosas que la generosidad hace, in helping restoration in your life, al ayudar a la restauración en nuestra vida, it helps you take your eyes off of yourself. Te ayuda a sacar tus ojos de ti mismo, tu mirada de ti mismo. When our eyes are on ourselves all the time, cuando nuestra mirada está todo el tiempo en nosotros mismos, we can get into self-pity. Nos podemos caer en la autocompasión. We start to complain. Nos empezamos a quejar. When our eyes are serving others, cuando nuestra mirada está en servir a otros, then we're giving our time, our talent to damos other people. Nuestro tiempo, nuestro talento a otras personas. And there's a very important principle in the Word of God. Y hay un principio muy importante en la palabra de Dios. We actually see it in nature all the time. Lo podemos ver en la naturaleza todo el tiempo. It's called sowing and reaping. Se llama sembrar y cosechar. Jesus said, as long as the earth is around, Jesús dijo, mientras la tierra siga dando vueltas, there'll be seed and time and harvest. Va a haber siembra, cosecha y las temporadas. And we see it all the time. You plant lo vemos a seed, todo el tiempo. Plantamos una semilla, up, crece un árbol, produces more seeds, produce más semillas, and the cycle keeps going, y el ciclo and going, sigue and going. Y sigue y sigue. Well, this is how we should live our lives. Así es como debemos vivir nuestras vidas. Many of you have a need in your life right now. Muchos de nosotros tenemos una necesidad en este momento. Many of you have hurts in your life tonight. Muchos right tienen now. Dolor en su vida en este momento. I believe when we begin to sow into other people, creo que cuando empezamos a sembrar en otras personas, even based on the hurts that we need in our life, incluso si estamos basados en los dolores, en las necesidades que tenemos en nuestra propia vida, God begins to help us reap a harvest in that area. Dios nos ayuda a poder cosechar en ese área. What does that mean? ¿Qué significa eso? What if you're hurting really bad? ¿Qué pasa si tú estás muy dolido? Many times if you go and help minister to someone else that's hurting, muchas veces cuando vas y ayudas y ministras a alguien que está dolido, even while you're hurting, aún si tú estás dolido, God begins to restore you. Dios te empieza a restaurar a ti. He gives you what you need. Te da lo que tú necesitas. When you begin to give others what they need. Cuando empiezas a darles a otros lo que when ellos we necesitan. Live a life of serving others. Cuando vivimos una vida de servir a otros. Restoration happens more quickly. La restauración pasa en nuestras vidas más rápidamente. Now, ahora, you all have three things in your life that are very important. Todos tenemos tres cosas en nuestra vida que son muy importantes. You have your time. Tenemos nuestro tiempo. You have your talent. Nuestro talento. And you have your treasure. Y nuestro tesoro. All three of these things are things that you can sow into people's lives. Estas tres cosas son cosas que puedes sembrar en las vidas de otras personas. And the Bible says we can't outgive God. La Biblia dice que no podemos dar más de lo que Dios da. So what are you doing with your time? Así que, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? What are you doing with the talent that God has given? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? What are you doing with your treasure? ¿Qué estás haciendo con tu tesoro? The Bible says we can steer our hearts by where we place our resources, our money, Dios, our talent, la Biblia our treasure. Dice que podemos dirigir nuestro corazón de acuerdo a donde está nuestro tesoro, donde están nuestros talentos, donde está nuestro tiempo. So if you find your heart going in a direction you don't want, así que si encuentras que tu corazón está yendo en una dirección que no quieres que vaya, find a place. Encuentra un lugar. Find people. Encuentra personas. To sow your time. En quienes puedas sembrar tu tiempo, tu talento y tu tesoro. You can be a gift to someone else. Tú puedes ser un regalo para otra persona. And God will see to it that you have the gifts that you need. Y Dios te va a asegurar de que tú tengas los regalos que tú necesitas o los dones que tú necesitas. The Bible tells us that a person that needs friends, la Biblia dice que la persona que necesita amigos, should show themselves friendly. Debe mostrarse amigo. So, os debe ser amigable. The more we sow in these areas of our life, así que mientras más sembramos en estas áreas de nuestra vida, the more we reap a rich más harvest. Cosechamos una cosecha rica, grande. So keep practicing generosity. Así que siga practicando la generosidad. Even if it's not received by the person. Aún si la otra persona no la recibe bien. For many people, receiving can be hard.
Para muchas personas recibir puede ser difícil. I mean, many of us don't like to have to receive from other people. A muchos de nosotros no nos gusta tener que recibir de otros. But that's pride. Pero eso es orgullo. You need other people in your life. Necesitas otras personas en you tu vida. You need someone to come and help encourage you. Necesitas que a veces otras personas vengan y te alienten. And they're like, that's why I'm here in Bolivia. Tal vez por eso estoy aquí en Bolivia. I want to encourage you. Quiero alentarte. That you're never too far gone. Que nunca te has ido demasiado lejos. You can overcome your past. Puedes sobrepasar tu pasado. You can have great relationships. Puedes tener grandes relaciones. You can have the full life that God has called you to. Y puedes vivir una vida plena, la vida plena a la que Dios te ha llamado. But you have to live a life of generosity. Pero tienes que vivir una vida de generosidad. You have to live a life of gratitude. Tienes que vivir una vida de gratitud. You have to begin to serve other people. Y tienes que comenzar a servir a otras personas. God will take care of you. Dios va a cuidar de ti. He'll take care of every detail of your life. Va a cuidar de cada detalle de tu vida. So one of the things I had to learn because of my tragic past. Una de las cosas que tuve que aprender, debido a mi pasado trágico. This is a very important principle. Y eso es un principio muy importante. Because everybody in this room has a story. Porque yo sé que todos en este cuarto tienen una historia. And maybe it's not as bad as my story. Tal vez no es tan grave como mi historia. Maybe it's even worse than my story. Y tal vez incluso es peor que mi historia. But the worst thing that's happened to you. Pero lo peor que te ha pasado. Is the worst thing you've ever experienced. Es lo peor que tú has experimentado. So it's relative to you. Así que es relativo para ti. And God wants to bring you restoration. Y Dios quiere traer restauración para tu vida. We have to learn to forget and forge ahead. Tenemos que aprender a olvidarnos y enfocarnos hacia adelante. The Apostle Paul in Philippians chapter 3, verse 13 and 14. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. He said this. Dijo esto. Brothers and sisters, I do not consider myself to have yet taken hold of it. But one thing I do, forgetting what's behind, straining toward what is ahead. I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hermanos, no pienso yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. So let's consider first of all who's speaking here. Primero pensemos un ratito sobre quién está hablando aquí. El apóstol Pablo. This is in the book of Philippians. Eso está en el libro de Filipenses. He wrote this from jail. Pablo escribió esto desde la cárcel. It's towards the end of his life. Es casi al final de su vida. And he says, I haven't arrived yet. Y dice, todavía no lo he alcanzado. I'm not perfect yet. Todavía no soy perfecto. I've not quite gotten a hold of it yet. Todavía no lo he agarrado. So if the Apostle Paul can say that, así que si el apóstol Pablo puede decir esto, we can all confidently say that. Todos podemos decirlo con confianza. I'm not there yet. I haven't arrived. Todavía no he llegado. Todavía no lo he logrado. So let that put you at ease. Así que dejemos que esto nos tranquilice. Because it's not about arriving somewhere. Porque no se trata de llegar a un lugar. It's not about being perfect. No se trata de ser perfecto. He says it's about this one thing. Él dice que se trata de una cosa. And I think it's very interesting. Y creo que es muy interesante. That he says it's about one thing. Que dice se trata de una cosa. And then he says two things. Y dice dos cosas. Forget the past. Olvídate del pasado. Press forward to the future. Y sigamos hacia adelante. And the reason I think he said it was one thing. Y el motivo por el que creo que dice que es solo una cosa. Because if you don't forget, es porque si no te olvidas, you'll never press forward. Nunca vas a poder seguir adelante. If you never start stepping forward, si nunca empiezas a dar pasos hacia adelante, nunca te vas a olvidar. It's like the worst trap in your life. Es como la peor trampa de tu vida. Because if you can't forget, porque si no logras olvidar, you're stuck in a moment of time. Estás atrapado en un momento de tu tiempo. But as you begin to take steps of faith, pero a medida que empiezas a dar pasos de fe, in your relationships, en tus relaciones, maybe it's in your business, tal vez es en tu negocio, wherever it may be, donde sea que sea, whatever hurt or tragedy that happened in your past, cualquier dolor o tragedia que haya pasado en tu vida, God wants you to start overcoming it tonight. Dios quiere que empieces a sobrellevarla esta noche. By taking steps forward into the new thing that al empezar a dar pasos hacia adelante en lo que tiene el nuevo para ti. And as you step, a medida que des pasos, you'll forget. Te vas a olvidar. And as you forget, you'll step. Y a medida que te olvidas, vas a caminar. It's the most glorious one thing you've ever done. Es lo más, la cosa más gloriosa que podamos conocer. You see, God is great at restoration. Dios es genial en la restauración. He's a master at restoration. Es el maestro de la restauración. But you have to trust your life.
pero necesitas confiarle tu vida to the one that controls your future. Al que controla tu futuro. You have to give him control of your life. Tienes que darle el control de tu vida. Fact, let's just say that together. Digamos esto juntos. Say, Father. Digamos, Padre. I give you control of my life. Te doy el control de mi vida. Lead me into your future. Guíame a tu futuro. Guíame a tu futuro. I trust you. Confío en ti. I was thinking about a good example of restoration. Estaba buscando y pensando en algún buen ejemplo de restauración. A lot of times we think about restoration as just kind of getting back to normal. Porque muchas veces pensamos en la restauración como simplemente volver a lo normal. But it's not true. Pero no es verdad. God's restoration. La restauración de Dios is better than original. Es estar mejor como habíamos empezado al principio. Now in my situation. En mi situación. I could never have imagined the amazing wife that I have. Jamás me podría haber imaginado la esposa increíble que tengo ahora. The beautiful girls. Las hermosas hijas. The family and the life and the peace that we have in our house. La familia y la vida y la paz que tenemos ahora. It's better than original. Es mejor que el original. The best example I can give is when someone restores a car. Y el mejor ejemplo que puedo dar es cuando alguien restaura un auto. You have a lot of Volkswagen Beetles around here, Hay right? muchas pesas Volkswagen por aquí, ¿verdad? Yeah? ¿Sí? So when someone restores a Volkswagen Beetle, así que cuando alguien restaura una Petita, it can actually be better than original. Puede llegar a ser mejor que cuando estaba original. When the Beetle was built back in the 60s or cuando 70s, se ensamblaron las Petitas en los 60s, it was a great car, it was a fun era un auto genial, era un muy buen auto. But now we have better paint. Pero ahora tenemos mejor pintura, better radios, mejores better radios, mejores llantas. Everything that we can restore the Beetle with, cualquier elemento que podamos usar para restaurar la Peta, is better than the original. Es mejor que el original. God can do that with your life. Y Dios puede hacer eso con tu vida. God wants you to be free from your past. Dios quiere que seas libre de tu pasado. He wants you to be restored in your relationships. Quieres que seas restaurado en tus relaciones. He wants you to understand and know. Quiere que podamos entender y conocer that you can have his will on the earth. Que puedes tener su voluntad en la tierra. We all know it's going to be great when we get to heaven. Sabemos todos que va a ser genial cuando estemos en el cielo. But we need heaven here now. Pero necesitamos el cielo aquí ahora. And Jesus prayed that, didn't he? Y Jesús oró eso, ¿verdad? He said, your will be done. Dijo que se haga tu voluntad on earth en la tierra as it is in heaven. Como en el cielo. And I believe this church, you as a group of people, y yo creo que esta iglesia, ustedes como grupo de personas, are going to be the answer to Jesus' prayer. Van a ser la respuesta a las oraciones de Jesús. You'll demonstrate to other people para poder demostrarles a otras personas that heaven's will que la voluntad del cielo can happen on the earth. Puede pasar en la tierra. And they'll see it in your life. Y lo van a poder ver en sus vidas. Not that your life is perfect. No que sus vidas sean perfectas. But that your life is restored. Pero que sus vidas son restauradas. And you can tell your story. Y pueden contar sus historias. That will comfort other people. Y van a hacerte consuelo a otras personas. See, the things that we walk through in this life, the hard things. Las cosas difíciles por las que atravesamos en esta vida. The Apostle Paul said in the book of Corinthians. El apóstol Pablo dijo en el libro de Corintios. The things that you have suffered, las cosas que has sufrido, the troubles that you have had, los problemas que has tenido, are so that you can receive God's comfort. Son para que puedas recibir el consuelo de Dios. And when you have received his comfort, y cuando hayas recibido su consuelo, and God has walked with you through that, y Dios haya caminado contigo a través de and eso, he's restored you, y te haya restaurado, and you're on the other side of it, y estás al otro lado de la situación, he said it so you can give that comfort to other people. Es para que tú puedas dar ese consuelo a otras personas. You own the comfort of God. Tú eres dueño del consuelo de Dios. In the area of your life that has been restored. En el área de tu vida que ha sido restaurada. And you have the right y tienes derecho to hand that comfort to other people. De pasar ese consuelo a otras personas. To see them restored. Para poder verlas esas otras personas restauradas. So never be ashamed of your story. Así que nunca tengan vergüenza de su historia. God's still writing your story. Dios sigue escribiendo sus historias. It's not over yet. Todavía no se han acabado. And the end y al final is going to be better than the beginning. Va a estar mejor que al principio. God is greater restoration. Dios es genial, es un capísimo en las restauraciones. His restoration is better than original. Y su restauración es mejor que el original. You can't control the past. No podemos controlar el pasado. But you can trust your life to the one that controls the future. Pero podemos confiar nuestras vidas al que controla el futuro. Let me pray for you tonight. Déjeme orar por ustedes esta noche. Father God, we come to you in Jesus' name. Padre Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús. I thank you for every life in this room. Te doy muchas gracias por cada una de las vidas en este cuarto. Every person has a story. Cada persona tiene una historia.
And you are the one that's continuing to write a new story. Y tú eres el que continúas escribiendo nuevas historias. So tonight we make a decision. Así que esta noche tomamos la decisión. To let go of offense. Para poder dejar ir las ofensas. To be grateful. Ser agradecidos. To be generous. Ser generosos. To serve one another. Servirnos los unos a otros. And to receive your restoration. Y recibir tu restauración en nuestras vidas. We forgive those that have hurt us. Perdonamos a los que nos han ofendido. We thank you for great new relationships. Y te damos muchas gracias por buenas nuevas relaciones. Restored relationships. Relaciones restauradas. And freedom. Y libertad. To distribute your comfort. Para poder dar tu consuelo. To every person that we meet. A cada persona que conocemos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Amen.